una vez más a Wake Up TV. Esta vez, Gastón, un programa especial de deporte. Puramente deportista. Acá nos encontramos en la capital nacional del deportista en Río Tercero, más precisamente en el Museo del Gran Pepito López. Un lugar espectacular que vale la pena conocer y que por suerte nosotros tuvimos la suerte de conocerlo hoy. Y bueno, que hay de todo, básicamente la gente tiene que venir a verlo sin que le contemos tanto. Nosotros únicamente le hacemos un adelanto hoy. Te vamos a mostrar antes de arrancar el programa y de contarte todo lo que vamos a desarrollar hoy. Vamos a mostrarte algunas imágenes de lo que es este increíble lugar aquí, sí, en la ciudad. Espectacular. Sorprendente este lugar. Espectacular, Flor. Inclusive a mí me llama la atención que están los mismos autos en los que compitió Pechito López. Podemos ver encima en los parabrisas, las piedras, las rajaduras, todo. Exactamente todo. A mí también lo que me llamó muchísimo la atención es la cantidad de premios y trofeos que hay. La verdad que eso muestra, bueno, la trayectoria de años y años de Pechito López. Desde el comienzo, inicial sobre todo, llama la atención la cantidad de gorras, inclusive cuando él era chiquito, hasta las últimas. Los kartings. Y un dato muy curioso este del museo es que... Los trajes de trajes enteros, hay de todo. De carreras, sí, la verdad que... Y un dato muy importante es que este museo todo el tiempo se actualiza constantemente. Premio nuevo que gana, cualquier cosa que Pechito López usó, te digo, veo las rapitas, llega. Esa es muy buena. La verdad que no sé si, bueno... Imagino que año a año van agrandando los estantes porque está todo, no cabe, digamos, un alfiler en la rapita. No cabe, de hecho, hasta este lugar están planificando, está la idea de ampliarlo para que sigan llegando los premios que va recolectando Pechito en su carrera. Y el padre, bueno, ha ido coleccionando, guardando y conservando absolutamente todo lo que su hijo ganó a lo largo de todos los años de carrera que tiene y que sigue, por supuesto, porque está full. Y también, por supuesto, desde Wake Up les agradecemos por habernos abierto las puertas y permitirnos hacer un programa desde este lugar que es un lujo. Es un lujo, realmente. Bueno, y acá acaba de llegar el secretario de Deportes de Río Tercero, el señor Javier Lunari, así que enseguida vamos a estar con él en una nota exclusiva. Por supuesto, vamos a aprovecharlo, su presencia acá. Nos interrumpió la grabación, pero con todo el placer. Y con Wake Up TV seguimos acá en la localidad de Río Tercero, capital nacional de deportistas. Y nuevamente tenemos la oportunidad de recibir a Javier Lunari, secretario de Deportes acá de Río Tercero. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Ya te vamos a incorporar al equipo en cualquier momento, fijo. Bueno, muchas gracias. Estamos acá en el Museo Pechito López, la localidad de Río Tercero, que la verdad que entré y me quedé sorprendidísimo, porque la verdad que hay una inmensidad de todo tipo de cosas. Bueno, Javier, vos nos sabrás contar más como vos, sí, experta del deporte. ¿Con qué nos vamos a encontrar acá en este Museo Pechito López en Río Tercero? Bueno, la verdad, primero hay que decir que este es un orgullo nuestro. El papá de Pechito durante muchos años estuvo juntando las cosas y las tenía en una habitación, en una pieza muy chiquita. Todos los trofeos que venían llegando de José, acumulando. Cuando José se fue al exterior, se venía y se volvía con valija. Dice que se pagaba más de sobreprecio por el peso que traía de los trofeos que por la muda de ropa que llevaba. Y bueno, y un día vio que tenía tanto y conseguía los autos que decidió hacer esto. Nosotros acá hay más de 270 premios. Bueno, pero entonces que digamos, la conservación de los premios por parte del padre de Pechito tuvo una gran finalidad finalmente, sí. Entonces ahora, porque no solamente se los conserva como orgullo propio, sino que ahora está la posibilidad de mostrárselo a cualquiera que quiera venir a visitar este lugar. Está guardado, sí, absolutamente todo, hasta las gorras. Sí, absolutamente, sí, todo. Mira, acá hay un trofeo que hace 15 días que corrió él en Japón y ya está acá. Por supuesto que hay algunos que él tiene allá y que los va trayendo de a poco, pues son bastantes, o algunos los guarda como recuerden en su casa, recordemos que él vive en Suiza, pero la mayoría, te diría que el 90% lo podés ver acá. Genial, bueno, qué mejor para esta localidad de Río Tercero, como siempre decimos, capital nacional del deportista, tener esta pollita, la llamaría yo, la verdad que es un lugar divino que vale la pena venir a visitar. ¿Y cuándo pueden ser los días y horarios para que la gente se acerque acá al Museo Pechito López? Mira, sábado y domingo de 16 a 19 horas, estamos todos los fines de semana del año.
y bueno, los esperamos. La verdad que en el tránsito pesado sur, como está sobre el tránsito pesado, no tiene una dirección exacta. Claro. Está en el tránsito pesado sur de nuestra ciudad, en la mitad. No es tan difícil. En la ciudad de Río Tercero, tiene 50.000 habitantes, no es tan grande como para que no se conozca, pero bueno, hay una página en el Facebook, nos pueden contactar, hay un número de teléfono donde pueden llamar, pero bueno, los esperamos. La verdad que a nosotros nos hace estar cada vez más orgullosos que venga gente y nos visite. Bueno, entonces digamos que es un museo que está con constantes novedades y cosas nuevas que las actualizan en el momento. Así es, así bueno, es. Muchísimas gracias, Javier. No, por favor. Un lujo que vos nos expliques, vos autorizás lo que es este lugar, así que desde Wake Up celebramos e invitamos a todos a visitar acá el Museo de Pechito López en Río Tercero. Siempre que se ven las imágenes, uno se acuerda de todo lo que ha pasado. Pero bueno, hoy es un día muy especial. Acá está el fruto de mucho trabajo de mi familia, sobre todo. Así que agradecerle sobre todo a mi viejo, a José, María, a mi tocayo, mi amigo, que bueno, me ha sido un poco el encargado de cuidar celosamente que toca un trofeo en mi casa, le va mal, que ha guardado y ha dedicado mucho tiempo a eso. Hay tantas valijas en casa como trofeos, de todos los que ha traído. Cada trofeo es una valija nueva. Recientemente y siempre, por ser un fanático también número uno, Gaspi, hace 2 meses están con cuerpo y alma trabajando para dejarlo listo. Mis otros hermanos, Tamara, Juan y mamá, toda mi familia. Y bueno, acá está un poco resumido, 25 años de carrera, que no es poco, espero 25 años más, estén por venir, ojalá. Empezando por mi primer karting, pasando por mayormente mi etapa en Argentina, con lo que son los autos, por allá está el primer auto con el que debuté en Argentina, las tres marcas en las que competí. Y gané con las tres marcas. Está el auto de Torrey, el famoso tractor amarillo. Y bueno, un poco la vedette del museo, que llegó esta mañana a las 6 de la mañana. La esperamos con Gaspar hasta las 3, pero nos dimos por vencido. Llegó a las 6, se hizo esperar, pero realmente cuando llegué la bici me puse la piel de gallina. El auto, ustedes vieron, hay muchas emociones, mucha gente detrás de esto. Es un poco para que lo disfruten todos, para mí esto es un templo sagrado. Yo entro acá, seguramente voy a entrar antes de irme solo, que es cuando me guste y empezar a ver un poco lo que es un recorrido, que eso es lo que te da fuerza para seguir adelante cuando por ahí uno se siente tan bien. Así que muchas gracias a los que han venido. Yo quiero invitar a mi papá, José María, que ha sido, como dije, el partícipe de todo esto, de toda mi campaña. No estaría casi sin el empuje y la fuerza de él. Hacemos, creo que, un buen equipo. Y bueno, tenemos mucha fuerza para seguir muchos años más. Después un poco de deporte y movimiento, momento de un descanso, así que mejor vamos a una pausa. Momento de pausa en Wake Up, enseguida regresamos.